La historia de mi vida, presentado a Miriam Marín, materia español, grado 3, grado tercero, presentada por Valeria Sepúlveda Bolaños, fecha marzo 27 del 2014, Colegio Ministro Juan Pestalozzi, 2014. Mi mamita se dio cuenta que estaba en embarazo a los 2 meses de gestación. Todo transcurría en normalidad hasta el quinto mes. Fue cuando, por medio de una ecografía, mi mamita se dio cuenta que tenía algunos problemas de salud. Mi nombre es Yormi Carolina Bolaños, tengo 32 años y vivo en Bajo Palermo. Yo quedé en embarazo a los 21. A los 21 años, pues el proceso de embarazo fue normal, hasta los 6 meses y medio. Yo me hice tomar una ecografía particular y ya salió que ella venía con problemas. Y venía con hidrocefalia, mielomeningocele, y lo que decía era que ella no iba a ver, iba a escuchar, iba a ser un vegetal y que de pronto al nacer la niña se me moría. A raíz de eso, pues estuve hospitalizada hasta los 26 días de nacida. Al día siguiente la bautizamos y después ya ingresó con sus terapias. El proceso ha sido muy duro. No duro de pronto de tenerla, sino del diagnóstico que dieron los médicos. Y que el diagnóstico de ella es de 1 millón de niños, uno en el mundo. Y lo que dijo un médico fue que yo me iba a ganar la lotería más grande del mundo. Que porque iba a ser muy costosa y venía con muchos problemas, que a raíz de con lo que ella nació, de pronto iba a presentar más cosas. Pues ella sufre de la tiroides, tiene vejiga neurogénica, la niña no controla esfínteres. Tiene luxación de cadera congénita. En una enfermedad tiene varias. Pues por la mañana la levanto a las 6 porque a las 6 se le hace su cateterismo. Vengo y la ducho, yo la ducho ahí en el lavadero. La visto, le doy el desayuno y pues por ahí 6 y 40, sí, estamos saliendo para el colegio. Después subo a las 8 y media para bajar la descanso. Voy, la bajo a descanso y estoy con ella hasta las 9 y media que se acaba el descanso. Después la subo al salón, le hago otra vez el cateterismo a las 10 de la mañana y vuelvo otra vez para la casa. Y a las 11:30 estoy volviendo otra vez con la niña. Cuando la traigo del colegio a la casa, pues vuelvo y la organizo y nos vamos para terapia. Ya volvemos a la casa y ella, pues cuando llega de terapia, se queda abajo de los abuelos. Y ella empieza a pintar con témperas a veces, o a veces corta cartulina con tijeras. Pues todos los días uno le pide a Dios en que uno siempre tenga fuerza para uno levantarse o que me tenga con salud y siempre tener fuerza para poderla trasladar a ella para donde sea. El Colegio Mixto Juan Pestalozzi lleva en la comunidad 30 años.
La población netamente que nos llega es toda población de zona de ladera, comuna 1 de Cali. En la actualidad estamos atendiendo alrededor de 300 estudiantes, dentro de los cuales tenemos programa de inclusión para aquellos niños que no tienen las mismas capacidades que los otros en su proceso de aprendizaje. Pero todos son tratados de la misma manera y todos reciben los beneficios que hacemos con las alianzas que nos puedan llegar. La fundación se creó para apoyar las actividades pedagógicas que hacía nuestro colegio a raíz de la alta demanda que había en niños con diversidad funcional. Son 5 preguntas, 5 respuestas, con relación a las imágenes que tú estás observando en este cuento. ¿Listo? El proceso con Valeria se lleva a partir de unas estrategias de las necesidades que tiene la niña. Se busca pues, fortalecerle a ella su proceso académico. La importancia del colegio para los niños que tienen discapacidad es muy importante debido a que nosotros le brindamos ese apoyo psicológico, ese apoyo social y ese apoyo académico partiendo desde sus necesidades. Trabajamos con ellos haciéndolos sentir importantes para esa sociedad que alguna vez los rechazó en cierto momento. Y a ellos se les hace un programa y un plan de trabajo necesario y personalizado para lo que el niño necesita, pero está dentro del aula de clase normal. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar acerca de los proyectos pedagógicos. El colegio de alguna manera se preocupa mucho, no solamente por la parte académica de los alumnos, sino por el ser, ¿cierto? Por hacer procesos de desarrollo humano con los alumnos, con los padres de familia y con el mismo cuerpo de docentes. El colegio maneja varios proyectos. Uno de los proyectos que desarrolla está centrado en la familia. A través de la Escuela de Padres tenemos talleres permanentemente todo el año. Enfocados fundamentalmente a mejorar relaciones familiares y mejorar el rol como padres. Con los jóvenes hacemos el proyecto de vida. Con ellos se trabajan módulos. El primer módulo que trabajamos con ellos es reconociendo nuestra identidad, hacemos ejercicios de que ellos aprendan a saber quiénes son, para dónde van, cómo es, y culminamos con un módulo en el que trabajamos proyecto de vida fundamentalmente, o sea, su visión frente al futuro y que ellos ya vayan enmarcando qué es lo que desean para cuando sean adultos. También trabajamos los proyectos ya normales que nos exige el Ministerio de Educación Nacional, como el proyecto de educación sexual. Ese va desde el preescolar, está articulado desde el preescolar hasta la educación básica completa. El proyecto de aulas en paz, el cual consiste, se maneja a través del área de democracia, el cual consiste en manejar toda la resolución de conflictos. Teniendo en cuenta la diferencia del otro, el diálogo, la negociación, que podemos potencializar todas esas habilidades que tenemos y llegar a un acuerdo. Dentro del Departamento de Psicología, tanto con el programa de terapias integradas junto con el proceso interno que han venido haciendo cada uno de los padres, se han visto propuestas interesantes en los chicos a nivel rehabilitativo. El de reciclaje tiene que ver mucho con el medio ambiente, entonces empezamos cómo cuidar nuestro entorno interno del colegio, cómo eso lo llevamos a la escuela y desde la parte social, el proyecto de gestión del riesgo. Eso es supremamente importante. Bien,
ya este primer momento sabemos que vivimos en la Comuna 1 y que cada uno juega un papel importante porque tenemos una ficha dentro de esa comuna. El componente comunitario permite que su labor educativa vaya más allá de las aulas, llegue también a la comunidad, transforme la comunidad a la cual pertenecen los estudiantes. Eso es supremamente importante porque hace que el colegio eduque no solamente estudiantes, sino los futuros habitantes de la Comuna 1. Al chico le enseñamos competencias de liderazgo, de resolución de conflictos, toma de decisiones, es algo vital que desarrollamos en el chico. Con sus familias, conocerse, respetarse, tener una buena comunicación, un apoyo mutuo y lo más importante, que se reconozcan dentro del contexto al cual ellos pertenecen. Esa es bien importante. Con la comunidad es que ellos conozcan la labor que nosotros hacemos y nosotros conocer todas las fortalezas que hay dentro de la comunidad y poderlas integrar como ayuda mutua. Hemos logrado pues alejarlos de la droga, hemos logrado alejarlos de situaciones de maltrato familiar. Lógicamente también se han vinculado y se han hecho ciertas interacciones con instituciones importantes para que o reciban medicación o reciban sus terapias o reciban algún acompañamiento ya sea de salud. Vemos personas que han logrado mejorar su autoestima, familias que creen en sus hijos y eso para nosotros es muy satisfactorio. Y de hecho en el transcurso de estos 30 años hemos visto el progreso de nuestros estudiantes. Ya tenemos exalumnos universitarios, otros trabajando, ya le estamos educando a los hijos de nuestros exalumnos, ya son parte de nuestra institución en este momento. Así como logramos potencializar estudiantes, se ha logrado potencializar una generación de maestros que al pasar por el Pestalozzi han hecho todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de volver a reestructurar su rol como docentes. El colegio es importante porque, como le digo, ha abierto sus puertas, tanto ha abierto sus puertas a la comunidad para que estos niños se integren. El colegio ha brindado posibilidades a otros padres para que se capaciten también. Estaba en la escuela de padres, que ha sido una herramienta muy importante para nosotros, porque nos ha enseñado sobre la tolerancia, sobre el respeto, cómo ser nosotros como padres, porque yo en este momento soy madre y padre a la vez. Nos han ayudado mucho a enfrentar problemas, tanto emocionales, de pareja y económicos, para uno no tener que repercutir con los hijos y prestarles más atención a ellos. Mire, aparte de eso es que aquí muchos niños se vienen sin un desayuno y aquí la directora o la coordinadora busca cómo darles ese alimento y que puedan estar estudiando aquí sin problemas de alimentos. Que siga con esa labor tan bonita porque aquí pues llega mucho niño con discapacidad, diferentes discapacidades y ellos no lo rechazan, no, siempre tienen ese cupo para ese niño. El sueño que pongan 10 y 11 para no sacarlos de ahí, no que terminen su bachiller ahí. Me gustaría que el colegio creciera más, que el colegio tuviera ayuda, ¿sí me entiendes? Que de ver de que el colegio es bueno, tuviera mucho apoyo. Pues a mí me encantaría que el colegio se convirtiera como una institución, no sé, que les brindara formación técnica, que ellos pudieran terminar allí su primaria, su bachillerato y que pudieran que el colegio pudiera también ofrecer esto, o sea, que se como una constitución técnica y por qué no decirlo universitaria, porque uno tiene que pensar a futuro. Las semillas que aquí se siembran de cada uno de los que pasamos por aquí, un día aspiro ver este colegio con su sede propia, aspiro verlo equipado con unos, digamos, instrumentos musicales, con una sala de sistemas mucho más que se ajuste a la necesidad pues, del colegio, una planta física que nos permita tranquilamente recibir nuestros estudiantes con discapacidades físicas. Que el trabajo que hacemos
va desde la persona para la persona.